Amigos, hermanos, agradezco al Señor la vida, la salud y la oportunidad que me brinda en este día de venir a compartir con ustedes un programa más. Programa que le hemos puesto por nombre Dios me habla, porque estamos seguros de que Dios hoy nos va a hablar. Te va a hablar a ti, pero también principalmente me va a hablar a mí. Este programa para todos ustedes es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, cuyo templo central aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, sexta región, está ubicado frente a la plazoleta del Barrio Norte. Como siempre, en las palabras, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien te invita a que no te cambie de canal, por el contrario, permanezcamos juntos en este culto de acción de gracias, porque Dios se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y Él espera que nosotros también mostremos gratitud para con Él y estando juntos por la fe una hora, escuchando buena música, teniendo un tiempo de oración y también trayendo una reflexión en la eterna y poderosa palabra del Señor. Así que bienvenidos al programa y que Dios les bendiga grandemente. Quisiera que tuviésemos un momento de oración, amigo, amiga, hermano, hermana. Por la fe nos unamos y nos pongamos en un mismo sentir y estemos expresando a Dios nuestra gratitud, nuestro agradecimiento y también elevando las peticiones. Yo quiero que pienses en esta hora por algún vecino, algún amigo, un familiar directo tuyo que quizás está pasando una situación difícil. Es el momento ahora de que lo presentemos en oración al Señor. Yo tengo las peticiones que me han hecho llegar y también las voy a presentar en esta hora. Así que oramos al Señor, sentadito, puesto de rodilla, como tú te quede más cómodo. El Señor no mira la posición, sino mira la actitud con que nosotros venimos delante de su presencia. Oramos al Señor. Eterno y soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, autor y consumador del género humano, te honramos, te bendecimos, te damos gracias, porque en este día nos permite la vida, la salud y la oportunidad de estar aquí reconociendo que tú eres Dios y que fuera de ti no hay quien salve. Por eso que toda la gloria, todo el honor y todas las bendiciones son para ti. Porque tú, Señor, eres un Dios clemente, un Dios grande en misericordia. Y sé que estás con tu oído atento al clamor de los que claman e invocan tu nombre. Mire usted, Señor, en esta hora los amigos y hermanos que por la fe nos hemos congregado en esta hora y estamos presentando nuestras peticiones. Oramos por nuestro entorno, por nuestros seres queridos, por nuestros compañeros de trabajo. Oramos por esta ciudad, oramos por nuestro país, oramos por el mundo entero, pidiéndole, Señor, en aquellos lugares donde hay terremotos, hambre, peste, destrucción, guerra, sea extendiendo usted su misericordia sobre los suyos, guardándolos y protegiéndolos para gloria de su santo nombre. Señor, hay muchos amigos también que están pasando problemas de salud, algunos bastante complicados, pero para usted nada es imposible. Usted es el Dios de los imposibles. Usted nos ha dicho que para usted nada es imposible, pero nosotros por eso clamamos a usted y le pedimos misericordia por los enfermos, por los afligidos, por los angustiados, por las viudas, por los huérfanos. Señor, le pedimos en esta hora por los ancianos. ¿Cuántos hay, Señor, que desde hace mucho tiempo, hermanos mayores de edad, los padres, los abuelos quizás, están sin poder ver a su familia? Una por la pandemia y otra porque muchas veces también la juventud, los más jóvenes se olvidan cuando tu mandamiento dice todo lo contrario. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Señor, en esta hora presentamos nuestras peticiones y oro por aquellos que también junto conmigo están orando por distintas necesidades. Creo, Señor, que usted tiene poder en esta hora para traer solución y dar respuesta a todas las peticiones que estamos elevando ante usted. Yo quiero pedirle también, mi Señor, en esta hora que imparta una bendición en este programa, que todo lo que digamos y hagamos sea para honor, gloria, honra de su nombre.
y todos los que participen de este programa sean bendecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo que este programa y Gloria a Dios por TV o San Vicente va todos los días domingos de 11 a 12 en directo y también se repite a partir de las 9 de la noche. También están en todas las plataformas y si usted tiene internet y no está en la compañía de Coltrahue, www.tvosanvicente.cl, usted puede ahí programación en vivo. Lo va a encontrar, inclusive si quiere ver los programas anteriores, también los puede ver completito, porque a través de internet o de Coltrahue se ve completo el programa. En la otra plataforma va solamente lo que yo hablo, lo que yo oro, la reflexión, pero lo que es música usted no lo puede ver. Sí, como le dije, en internet o en la señal de Coltrahue. También quiero invitarte a que busques en el libro de Salmos, Salmo número 67. Salmo número 67, yo quiero que leamos juntos la eterna y poderosa palabra de Dios, pero lo vamos a hacer después del siguiente tema musical para que juntos compartamos la lectura de la poderosa palabra de Dios. Dios les bendiga. Salmo número 67, dije bien, Salmo número 67, del verso 1 en adelante, dice así la eterna y poderosa palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Es una exhortación, una invitación a que pese a todas las circunstancias en que nosotros podamos estar viviendo o pasando, hay un momento y una actitud de cántico, de alabar y bendecir a Dios. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué Dios merece ser alabado y bendecido aun cuando estemos en los peores momentos? Porque Dios está por encima de nuestras situaciones adversas que estamos viviendo. El problema que podemos tener es muy grande, pero más grande es Dios. Y entonces el mismo salmista decía: alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y si usted sigue leyendo ese salmo, dice: mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Y Él permanece para siempre. Él ha prometido: yo no te dejaré, yo estaré siempre contigo. Un día, hablando por intermedio del profeta al pueblo de Israel, le dice: esculpida te tengo en mis manos, como las marcas que nosotros tenemos en la mano. Entonces, cada vez que usted, hágase la idea que cada vez que usted se mira la mano y ve sus marcas, de esa misma manera Dios lo mira, lo observa y lo contempla a usted. ¿Y cuánto más Dios va a poner sus ojos sobre usted si usted tiene una actitud de cántico? Gracias, Señor. Porque tengo un amigo que tiene una enfermedad hace mucho tiempo en su cuerpo. Dice: yo agradezco a Dios que me la dio a mí, porque creo que Él me ha dado la capacidad para sobrellevarla. Y muchas veces, amigos, nosotros pensamos que lo que nos pasa a nosotros a nadie más le pasa en el mundo. Oh, si supieran lo que yo estoy pasando. No, hermanos, no, amigos. Si empezamos a mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta que sí es grave lo que estamos viviendo. Es penoso, doloroso,
nos trae complicaciones. Pero hay muchos, una tremenda mayoría, que están mucho, pero mucho más mal que nosotros. Nosotros, como yo le digo a veces a los hermanos, pasamos la dificultad, el dolor, la enfermedad con una esperanza de que el Señor siempre está a nuestro lado. Hay un dicho común que dice que Dios aprieta pero no ahorca. No es bíblico, pero es verdad. Es verdad. Dios dice en la Sagrada Escritura que juntamente con la prueba, Él provee una salida. Él tiene una salida. Y muchas veces los problemas y las dificultades vienen para que nosotros moldeemos nuestro carácter, moldeemos nuestra, tengamos más paciencia, seamos más mansos. No nos creamos el cuento y pensemos llevarnos todo el mundo por delante. No, a veces esas situaciones nos hacen aterrizar. Y es bueno, es bueno. Lo que nos está pasando hoy en día, lo que está viviendo el país, trae una enseñanza. Mire, son bienaventurados, dichosos, felices los que pueden ver el lado positivo y ahí ponen su fuerza, su anhelo y su empeño. Porque si vamos a mirar lo negativo, nos queda corto el día, nos queda corto el año. Y aquí la recomendación es que nosotros alabemos al Señor. Dios jamás te va a fallar. Él nunca te va a dejar solo. Entonces, elévate por la situación que estás viviendo. Ponte por encima de lo que te está pasando y alaba al Señor. Da gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo estoy seguro que tu amigo, tu hermano, un plato de comida todos los días tiene. Una cama donde dormir. Un techo donde cubrirte. Y aunque estés pagando arriendo y aunque estés de allegado, Dios ahí está con su protección sobre tu vida. Y aquí el salmista decía: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, porque son gracias que recibimos de parte de Dios, favores, dones, regalos que recibimos de Dios. La vida es un regalo, la fuerza, la salud es un regalo. ¿Y cuántas personas hay que valoran la salud cuando recién la pierden? Pero mientras tanto usaron y abusaron en su cuerpo de la salud que Dios le dio. Maltrataron su cuerpo, no le dieron el descanso que correspondía, lo exigieron más de la cuenta, no lo hicieron dormir las horas que tenía que dormir para reponerse y después se quejan, ay, que esto, ay, que lo otro. Se da cuenta que muchas veces lo que estamos pasando también es consecuencia de nuestras malas determinaciones. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y esa petición tiene que ser con un propósito. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Para que nosotros contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Por eso yo le digo a los amigos, a los hermanos, pídele al Señor y Dios te va a contestar. Y cuando Dios te conteste y te dé la respuesta a lo que tú estás pidiendo, no te quedes callado, sino que tenemos que dar de gracia lo que, dar como un regalo lo que estamos recibiendo de parte de Dios como un regalo también. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea conocido. ¿Sabes tú, amigo, hermano, que me estás escuchando? Hay mucha gente desesperanzada. Hay mucha gente que anda como ciego y más encima en la oscuridad. Y el Señor nos ha puesto a nosotros con un propósito, con un fin. Y Él lo dijo muy claro: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que, hermano, cuidado, tenemos un rol que cumplir, una tarea que llevar a efecto. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea conocido a todas las naciones. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Todo, todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que estamos viviendo, la naturaleza misma,
las aves, los animales del campo alaban a Dios. No sé si tú has tenido la bendición de despertarte de madrugada cuando está rayando el alba. ¿Cuántos pajarillos comienzan a trinar? Y qué rico y qué lindo que es. ¿Qué los impulsa? Yo creo que es gratitud. Yo creo que es agradecimiento porque están viendo un nuevo día. ¿Y nosotros hacemos lo mismo? ¿Tú dices al menos gracias, Señor, porque amanecí vivo? Son preguntas que nos tenemos que hacer y nosotros las tenemos que responder. Pero permita Dios que esta exhortación que este salmo nos hace para que alabemos a Dios, lo hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón y con una actitud de exaltar, de bendecir y glorificar a Dios, porque por encima, vuelvo a repetirte, de las situaciones, problemas, enfermedades, conflictos que estemos viviendo, está Dios. Y muchas de las cosas que a veces estamos viviendo, ya sea en el núcleo familiar, laboral, con los vecinos, en el barrio, en el país que estamos, a veces son por malas decisiones que tomamos nosotros los humanos. A veces nosotros hablamos más de la cuenta y después tenemos consecuencias que afrontar. Por eso, líbranos el Señor, para que seamos modelo a imitar, para que seamos ejemplo a seguir, para que la gente diga, quiero ser como Él. Para que la gente cuando nos conozca diga, este hombre algo diferente tiene, yo quisiera tenerlo. Y por misericordia, lo que podemos decir que quizás sea diferente a los demás es que Dios un día nos salió al encuentro, nos salvó, nos perdonó, nos hizo sus hijos y por misericordia estamos en este camino llamado Evangelio y esperamos que al final de nuestra carrera obtengamos la vida eterna. Aquella corona incorruptible de gloria que hablaba Pablo. Él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y sé que el Señor no tan solo me dará ese galardón a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que esperan en Él. Los que esperan en Él, los que confían en el Señor. Hay un salmo también que dice, nuevas fuerzas tendrán, correrán, no se cansarán, saltarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sustento. Así que yo te invito, amigo, en este tiempo, olvídate de lo que estás pasando. Olvídate y comienza a alabar a Dios y vas a ver que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y vas a ser un puente, un canal de bendición para todos los que te conozcan. Que el Señor añada la bendición de esta su palabra en tu vida. Dios te bendiga. Eterno y soberano Dios, te doy gracias por este tiempo, por este espacio y por esta oportunidad que nos has permitido en esta hora estar conversando un poquito sobre tu eterna y poderosa palabra. Quiero pedirle, amado Espíritu Santo, que usted la grabe en nuestra mente, en nuestro corazón y nos dé la fuerza y nos ayude capacitándonos para llevarla a la práctica. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella. Para que usted se glorifique en nuestras vidas y nosotros podamos ser canal de bendición para quienes nos rodean y quienes nos están mirando. Me imparta usted su bendición y ruego, Señor, en esta hora que esta su palabra, que es espíritu y es vida, siga trabajando en la mente, en los corazones y durante la semana. Señor, cuando estemos enfrentando una situación difícil, complicada, que esta su palabra venga a nuestra mente, venga a nuestro corazón, nos traiga paz, tranquilidad y fe para confiar plena y de todas formas en usted, porque no hay otro a quien podamos ir. Señor, que no haya duda en nuestras vidas, que no haya flaqueza, sino que siempre podamos tenerlo a usted como un referente y confiar plenamente. Porque usted es el Dios que todo lo puede. Le alabo, le bendigo en esta hora, Señor, y le pido su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Bien, llegaste recién al programa, no te preocupes. Va en directo de 11 a 12, pero se repite hoy también a partir de las 9 de la noche. O te metes en www.tvosanvicente.cl y ahí buscas programa Dios me habla, lo pinchas y lo puedes ver completamente. Está a tu entera disposición. Que el Señor te bendiga. Gracias sean dadas a Dios porque Él nos ha permitido hacer un nuevo programa. Gracias a TVO San Vicente que hace posible que desde nuestro templo central podamos estar haciéndoles compañía en vuestros hogares. Quiero invitarles para el próximo domingo a esta misma hora y aquí en este mismo canal. Y no se olvide que estamos teniendo cultos presenciales aquí en nuestro templo central a partir de las 4 de la tarde. Los días viernes tenemos culto en las viñas de Tahuatahua, allá en la calle Estadio, al final, donde está la casa de la familia Umaña Lucero. Y aquí en Pencahue tenemos, ahí en nuestra iglesia, Avenida Aquiles, como al 300 y tanto, está el templo. Ahí tenemos los días jueves a partir de las 8 de la noche. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana. Es el deseo de tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval. Que Dios te bendiga.